Chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de Eurecrea Comparte tu Arte. El día de hoy tenemos a María José. Quisiera preguntarte sobre una anécdota, un momento en el que te sentiste talentosa para cantar. Pues en el colegio hay un grupo de canto y pues a mí siempre me ponen ahí y siento que fue como un logro para mí porque fue mi primera vez y yo siempre he querido cantar ahí enfrente de todo el colegio. ¿Cómo llegaste a Eurecrea? Yo estaba canaleando ahí y pues encontré Eureka. Yo decía, pues listo, está chévere, y pues lo empecé a ver y pues dijeron de que las audiciones y todo esto, pues yo le dije a mi mamá que quería participar y pues empecé a grabar la canción que pues yo me inventé y ya ves. ¿La canción que enviaste a Eureka es tuya? Sí. Cuéntanos cómo la creaste, de qué trata. Una canción del planeta. Entonces pues yo dije, listo, el planeta está en crisis, entonces así es el título, crisis. Los koalas y los pandas y los tigres están en peligro de extinción, entonces pues eso sería como el tipo coro. Pues yo lo empecé a escribir y pues como que empecé a crear la melodía y todo eso. Escuchemos entonces esta canción. Se están cumpliendo las reglas de la tierra donde vivimos. Se dice muy claro que botar basura es un delito. Cumplir con las reglas nos hace bien. Los koalas, los pandas, los tigres y el planeta entero se va a extinguir. Por favor, terminemos esta crisis. Separar el reciclaje no es tan difícil. Nuestro deber es mucho y vasto. Nuestro planeta feliz es un abrazo. Me encanta. Muy bien, me hacen el favor, Lars. ¿Cómo la música, cantar, escribir, transforma el mundo? Si uno no tiene como la manera de expresar de cómo se siente en palabras, pues es prácticamente cantando, porque yo lo veo así. Majo, ahora te invito a que le des un mensaje a los chicos y chicas que te están viendo y que como tú ven la música y el arte como una herramienta para transformar sus mundos. Que siempre le pongan emoción. Que se pregunten por qué la estoy creando, si esto va a aportar para nuestra sociedad o solo lo estoy haciendo por mí y porque me gusta. Y que de verdad haga como que reaccionar a la gente. Gracias, Majo, por estar aquí, gracias por mostrarnos tu obra y por inspirarnos a transformar nuestro mundo a través de la música. Y a ustedes en sus casas los invitamos a que exploren su imaginación y a que transformen su mundo a través del arte. ¡Chao!